tendo o prazer aqui de apresentar a conferência, o Dr. Vitor Penchazade, que é professor da Universidade Nacional de La Matanza, da Argentina, e também presidente da Rede Latino-Americana e do Caribe de Bioética da Unesco. Né? Ele, como diz aqui no nosso... foi também um importante coordenador, né, do Banco de DNA das Abuelas de Mayo, na Argentina. E hoje vai ser um dia que nós vamos ter bastante trabalho com os nossos companheiros latino-americanos. Né? E a gente pediu a eles que falem devagar, despacio, e acho que vai ser fácil a comunicação. Tá? Então, passo a palavra a ele, que vai proferir a conferência A Genética na Encruzilhada entre os Direitos Humanos e a Medicalização. Muchas gracias, Fernando. Obrigado. Ante todo, quiero agradecer mucho la invitación acá que me hizo SIDA, a todo el grupo de Unicampi y de Despatologiza. Ayer aprendí muchísimo escuchando palestras muy interesantes y me parece muy bien que exista esta fertilización cruzada entre distintas disciplinas. La mía, como ya comentó Fernando, se origina en la pediatría clínica y después siguió con la genética y en este momento estoy muy involucrado en cuestiones que tienen que ver con la interdisciplina entre la genética, la salud pública y la bioética. Ahora, me van a disculpar que voy a hablar en español, ni siquiera portuñol, porque no me animo al portuñol. Más tengo todo escrito en las, no todo, pero lo principal está escrito en las láminas, así que espero que me puedan seguir, vamos a hablar lento y vamos a entrar en materia. En la materia es lo que decía el título, es decir, ¿qué es esto de la genética y la medicina y la salud y los derechos humanos y la medicalización? Lo primero que hay que decir, hay muchas cosas que yo voy a decir que son verdades públicas, que no tienen nada de original, pero que es donde estamos inmersos. Estamos inmersos en un mundo signado por profundas injusticias que llevan asimetrías por tremendas de poder, tanto económico, político como social. Y muchas de las experiencias que escuchamos ayer tienen que ver con esto, más que con cualquier otra cosa, tienen que ver con las asimetrías de poder en el mundo. Y dentro de ello está la ciencia. La ciencia, obviamente, es una actividad fundamental de los seres humanos desde que apareció la humanidad sobre la Tierra, la búsqueda del conocimiento, los inventos, pero como actividad humana nunca es neutra, y eso ya lo decía SIDA en su palestra ayer. Está impregnada de valores y conceptos que, por supuesto, van cambiando con los tiempos. Lo que es verdad hoy o lo que es costumbre y aceptado hoy no lo era hace tan poco como muy pocos años. Hay que pensar en los grandes desarrollos que han habido con respecto a un montón de cosas, desde la orientación sexual hasta prácticas, no sé quién mencionaba ayer el tema de la masturbación como cosa pecaminosa, no solo pecaminosa, sino dañina para el organismo hace muy poco tiempo. Ahora, hay algo que tenemos que aceptar, que no existe el mundo sin ciencia y tecnología. No existe. O sea, que la ciencia y la tecnología forman parte de la naturaleza humana. El problema es, como siempre, quién la desarrolla, qué intereses hay detrás, quién se adueña de la tecnología, quién la controla, y quién la aplica y con qué fines. Y para eso tenemos, digamos, idealmente, otros escenarios donde esto se debate y eventualmente, digamos, toma forma, y que es el ambiente político y social. En el nombre de la genética,
en el pasado se cometieron muy graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, claro, uno puede decir, no, entonces la genética está mal, es mala. No, la genética pobre no tenía ninguna culpa. La culpa la tenían los seres humanos, que en un momento en que en realidad ni se sabía mucho de genética, no se sabía nada de genética, cuando Linnaeus decidió dividir a la especie humana en razas, por supuesto con un criterio totalmente eurocéntrico, que llevó a la discriminación racial, a justificar la esclavitud. En nombre también de la genética, se discriminó y se estigmatizó a todo lo que luciera diferente, pero no era diferente simplemente porque es diferente. En parte sí era porque era la otredad, digamos, lo diferente, pero en parte porque había intereses económicos y políticos en ello, que llevaba, por ejemplo, a la eugenesia. La eugenesia, esterilizaciones forzadas que existieron prácticamente durante toda las primeras décadas del siglo XX, en los países más desarrollados del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, decenas de miles de esterilizaciones forzadas legales, mandadas por los jueces, y prohibiciones reproductivas basadas en prejuicio y en pseudociencia. Siempre que hay que tener mucho cuidado con la apropiación del conocimiento científico por los pseudocientíficos. Bueno, genocidios también basados en preconceptos y prejuicios de la genética. El holocausto en Alemania nazi, basado en lo que ellos llamaban higiene racial, que por cierto hay que decir que estuvo apoyada por los principales geneticistas alemanes de la época. Y lo que se dio en llamar eufemísticamente limpieza étnica en innumerables conflictos contemporáneos, podemos decir, porque el genocidio en Guatemala fue de los años 80, los genocidios en la antigua Yugoslavia fueron de hace 20 o 30 años, y lo que ocurrió con los hijos de disidentes políticos, la sustracción, apropiación y supresión de identidad de hijos de disidentes políticos en la España de Franco, que ya vamos a volver a esto, y en la Argentina bajo el terrorismo de Estado, y todo en nombre supuestamente de la genética. Entonces, quiero describir quiénes son los malos de la película. Digamos, ¿con qué hay que tener cuidado cuando hablamos de genética? Y lo que tenemos que tener mucho cuidado es con lo que llamamos reduccionismo genético y determinismo genético. Estas son ideologías basada fundamentalmente en preconceptos, en pseudociencia en realidad, y que ustedes lo ven acá explicado. Esto es lo que dice el reduccionismo genético, que la principal explicación de la salud, la conducta, los fenómenos sociales y los estilos de vida está en los genes. Es decir, que los fenómenos humanos pueden ser reducidos al efecto de genes. Esto hasta hace poco lo decían algunos de los geneticistas más importantes en el mundo, sobre todo desarrollado. Y el determinismo genético es un primo del reduccionismo y que plantea que si algo está determinado por los genes, no se puede modificar. Esta ideología o esta teoría fue la que se usó en Estados Unidos para justificar, por ejemplo, que no valía la pena gastar dinero en la educación de los afroamericanos porque ya determinísticamente y genéticamente eran de inferior capacidad intelectual que los de origen europeo. O sea que todas estas cosas tienen sus motivaciones y sus usos políticos. Y si ustedes creen que yo estoy inventando, les leo acá con la cita de los propios proponentes del reduccionismo genético. Por ejemplo, Watson, que fue el que describió la doble hélice del ADN, dice: ahora sabemos que el destino del hombre está en nuestros genes. Y esto lo dijo hace no más de 20 años, en el año 89. La secuencia del genoma proveerá la explicación última de lo que es un ser humano. Eso lo decía Gilbert, que era un genetista muy importante de esa época en Estados Unidos. Y otro, que lo decía el que fue editor de la revista Science,
el señor Koshland, que decía que el conocimiento proveniente del proyecto Genoma Humano podrá resolver los problemas de la miseria, el crimen, ayudar a los pobres, a los débiles y a los desamparados. Verbatim. Y Watson persistió, porque él se cuidó mucho durante unos años después, pero ya cuando se jubiló, o sea, aposentó, como dicen ustedes, ya le empezó a salir los pelos, el indio de adentro. Entonces, hace tan poco como en el 2008, dijo verbatim que la inteligencia es hereditaria y los negros son menos inteligentes que los blancos. Punto. Esto le valió el escarnio de mucha gente, incluso de sus colegas. Todas las características humanas son influidas por múltiples factores, genéticos y ambientales, en forma permanente, en interacción permanente y cambiante a lo largo de toda la vida, inclusive la vida intrauterina. Determinantes sociales económicos, clase social, educación, inserción laboral, condiciones de vida, inequidades, factores emocionales y ambientales, y por supuesto los genes. Nosotros sin nuestros genes no somos seres humanos. Lo que pasa es que no existe un gen o un genoma que esté fuera del contexto en el que se expresa e interactúa. No hay genes buenos o malos. Un genoma es tan bueno como el medio en el que está inmerso. Esta creo que es la frase más importante que quiero que recuerden de esta conversación. Ahora, veamos, porque es importante además conocer un poquito un poquito de lo que se está hablando tanto en todos lados, en los medios masivos, de comunicación, en las revistas científicas. ¿Qué es esto de los genes? Nosotros tenemos 25.000 genes aproximadamente. Curiosamente, no sabemos exactamente todavía el número, pero está entre 20 y 25.000. Y que existe gran variedad entre todos nosotros, personas sanas en el mundo, existe gran variedad en pequeñas, digamos, características del código genético, que algunas pueden asociarse a aumento o disminución de susceptibilidad a enfermedades comunes. Esto es lo que en general siempre cuando uno piensa en genética piensa en cuestiones hereditarias y dolencias raras, pero sin embargo las dolencias comunes, que son de las que todos los que estamos acá probablemente terminemos nuestras vidas, no son ninguna de esas cosas raras, porque esas se expresan muy precozmente en la vida, sino cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera. Todas estas cosas tienen expresión, aunque también la susceptibilidad a enfermedades infecciosas. Se pueden estudiar genéticamente. No quiero decir que se pueda avanzar mucho en el conocimiento, porque hay mucho de lo que se habla y se estudia y que no llega a ninguna conclusión. Y de esto voy a volver. ¿Por qué? Porque la susceptibilidad genética, que nadie duda de que existe, es muy difícil de estudiarla porque en realidad se expresa y depende más del medio ambiente, vuelvo a decir, en el que está inmerso el genoma de cada uno de nosotros. Eso importa más para que se exprese cualquiera de estas dolencias que las variantes en los genes. También existen lo que llamamos las dolencias raras, poco frecuentes, la mayoría de las cuales son genéticas, pero dependen de unos 5.000 genes que si tienen mutaciones heredadas van a determinar dolencias genéticas, hereditarias, algunas de las cuales les menciono acá, la hemofilia, la enfermedad de Gaucher, que por alguna razón es bastante frecuente acá en Brasil, la anemia falciforme, más frecuente todavía, la fenilcetonuria, la fibrosis quística, y estas últimas tres, les recuerdo, son dolencias para las cuales todos los recién nacidos son testeados acá en Brasil y en la mayoría de los países del mundo. Ahora, ¿qué ha estado pasando en los últimos 20, 30 años? Gran desarrollo muy acelerado de la tecnología. La tecnología, como les decía al principio, tiene dueño.
Esos dueños son intereses económicos y que responden, o sea, son las grandes corporaciones que responden a intereses económicos y políticos. O sea que cada vez que uno escucha hablar de tecnología, tiene que, prestar mucha atención a ver de dónde proviene y para qué está. Hoy en día nuestro genoma está totalmente secuenciado y se conocen, de los que calculamos 25.000 genes, unos 15.000 genes. Se sabe que la variación genética es muy grande entre los seres humanos, pero que está concentrada en el genoma, en el 97% de nuestro genoma, que no tiene nada que ver con los genes. Es ADN, pero que no produce proteínas, no es codificante. E interesantemente, estas variaciones en el genoma no codificante y por lo tanto no sujeto a la evolución y a la selección natural, es donde se acumula la mayor cantidad de variación genética, pero que está distribuida en la población en forma continua. Cualquier rasgo genético, cualquier secuencia de ADN que uno quiera analizar su variación en la población, nunca la vamos a ver en población, en categorías estancas, separadas. Por eso es que las razas no existen. En la categoría de raza no tiene ningún fundamento biológico. Y hoy, hablando de tecnología, ustedes saben, o tienen que saber, de que esa secuenciación del genoma, que hace 20 años demoró años en conseguirse y un costo de cientos de millones de dólares, hoy en día se hace en pocas horas y a un costo menor de 1.000 o 2.000 dólares por secuenciación. El problema es para qué. Sí. Acá me piden que clarifique qué quiere decir ADN codificante y ADN no codificante, que yo lo llamo silencioso o silente. Cuando dije que tenemos 25.000 genes, esos genes lo que hacen, lo único que hacen, es dar instrucción a las células para producir una proteína. Nosotros tenemos decenas de miles de proteínas circulando en nuestro organismo, que en realidad son las que nos dan vida, interaccionan entre ellas metabólicamente y con el medio ambiente. Son las que hacen que seamos, interaccionando con el medio ambiente, sanos o enfermos, no los genes. Los genes, olvídense, los genes no piensan. Los genes lo único que hacen es producir una proteína, cada uno de ellos. Ahora, estos 25.000 genes ocupan un espacio del 2 al 3% de todo nuestro ADN. El ADN tiene 3.000 millones de unidades en cada célula. Bueno, solamente un 2 a 3% de ello son genes. El resto es un ADN cuya función no se conoce todavía muy bien, pero que sabemos que no produce proteínas. Lo sabemos por un montón de razones, sobre todo porque en general es lo que se llama ADN repetitivo, son unidades o nucleótidos que se llaman, de la misma base, repetidas decenas o centenas de veces. Eso no tiene otra función, podemos decir que es... En fin, tiene que ver con la evolución de las especies, no me quiero meter en eso, pero es ADN que no codifica para proteínas. Eso es el ADN que yo llamo silencioso. Ya vamos a ver, a raíz de todo el desarrollo en identificación genética humana, cómo en realidad es este ADN, el no codificante, el silencioso, el que se utiliza para identificación genética humana, y ya vamos a ver por qué y las paradojas que ello representa. Entonces, el secuenciamiento completo del genoma humano, el que lea literatura médica de los países centrales va a ver que cada vez está empezando a usar más. Está empezando a usar más, sobre todo para diagnóstico. El problema es que uno tiene que ir anticipando, porque ya hay gente que está diciendo, bueno, ¿y qué tal si le hacemos un genoma completo a todos los recién nacidos que nacen? Por ejemplo, esto parece una locura, sin embargo está escrito en las revistas.
como pregunta, como debate. Es algo que, si bien está ocurriendo por razones obvias, económicas y políticas en los países centrales, muy pronto va a llegar como tema a debatir acá en nuestros países. Ahora, algunas realidades que también es importante tener en cuenta. Las variaciones en la genética, en las características humanas observables, todo lo que nosotros observamos, tanto las variaciones que algunos llaman normales como las que algunos llaman patológicas, por eso las puse con comillas, nunca dependen solamente de genes, nunca, sino de las interacciones de los genes con el medio ambiente. Nosotros podemos decir que todas las características humanas son genéticas y todas las características humanas son ambientales, porque es así. Hoy en día sabemos que el medio ambiente de todo tipo, inclusive el medio ambiente emocional, pueden afectar la expresión del genoma. La expresión del genoma quiere decir que no siempre todos los 25.000 genes están activos, ni en todos los tejidos, obviamente, ni en todas las épocas de la vida. Y esto que se llama, que existe y que se conoce, activación e inactivación de genes, muchas veces son los propios efectos ambientales de factores diversos de medio ambiente que hacen que algunos genes se activen y otros se silencien. No se puede separar la contribución del ambiente y de los genes en ninguna característica humana. Y lo planteo específicamente porque en una época se hablaba del concepto de heredabilidad allí y decía, bueno, ¿qué porcentaje de tal característica, por ejemplo, para espanto de mucha gente que está acá, la inteligencia, es debida al ambiente y qué porcentaje es debido a la herencia? Eso es ridículo, no existen porcentajes. No existen porcentajes por un montón de motivos. Primero, porque es una interacción de la cual nosotros conocemos muy poco. Segundo, que lo que no cambia a lo largo de toda nuestra vida es el genoma, salvo que haya mutaciones, etcétera, espontáneas o lo que fuera, o causadas por agentes tóxicos. Pero lo que cambia permanentemente es el medio ambiente, o sea que nosotros nunca vamos a saber un gen en particular cómo se va a comportar a lo largo de la vida del individuo, si se va a comportar benéficamente o maléficamente. Hay genes que sabemos que en ciertos ambientes son positivos tener alguna variación X y otros que las variaciones esas mismas en otros ambientes son negativas. En suma, el proceso salud-enfermedad-atención depende mucho más de la exposición a los determinantes sociales y ambientales que a las características propias del genoma. Yo siempre digo que si alguien me ofrece a mí, yo siempre digo, la mejor garantía, no hay garantías absolutas, pero la mejor garantía de tener una vida sana a lo largo de la vida es haber nacido en una buena cuna desde el punto de vista económico y social, y ambiental, y de crianza, y de amor, etcétera, etcétera. Prefiero que me aseguren eso que me aseguran un genoma que dicen que está que es perfecto. No existe el genoma perfecto. A ver, ¿cómo vamos? ¿Me entienden? ¿Me siguen? ¿Se entiende? A ver, ¿sí? Bueno. Ahora, el reduccionismo genético, tal como lo describí al comienzo, hoy en día está en desuso. Nadie que sea un geneticista serio va a decir que es reduccionista. Lo que pasa es que el reduccionismo se ve en expresiones más sutiles. Por ejemplo, exageración de las explicaciones genéticas sobre la salud y la conducta. Ultrasimplificación y distorsión, sobre todo por los medios de comunicación masiva, de hallazgos científicos. Promesas de curaciones rápidas de enfermedades por medio de la alta tecnología genética. Y ustedes van a ver que cuando lean sobre cuestiones de genética, la palabra promesa y la palabra potencial están a cada dos, tres frases, se dice, bueno, la promesa es tal y cual, la potencialidad es tal y tal. El problema es que hay que ver cuánto optimismo no fundamentado hay en esas aseveraciones. Y, por supuesto, esto
distorsionan las prioridades en enfoques de prevención, de tratamientos y de investigación que, si tengo tiempo, voy a mencionar. Pero es bueno saber para qué se está aplicando la genética hoy en día, en realidad. Porque mucho es lo que se habla, pero en la práctica, ¿qué pasa con la genética? Bueno, esto son algunas de las principales aplicaciones. Nosotros, gracias a la genética, hoy podemos diagnosticar algunas de estas 3.000 enfermedades hereditarias conocidas, tanto prenatal como postnatalmente. No quiero entrar en todo el debate ético que significa el diagnóstico prenatal de dolencias genéticas, o más todavía el diagnóstico preimplantatorio, después de fertilización in vitro, de cuestiones hereditarias. Ahí la genética se vuelve a tocar con la eugenesia de alguna manera, hay que tener mucho cuidado, pero no me voy a meter en ese debate ético acá, porque hay otros palestrantes que siguen, y si no nos vamos a quedar todo el día en eso. Se está usando también para evaluar respuesta a drogas. Todos los médicos sabemos que cuando damos un tratamiento hay pacientes que responden mejor, otros que responden mal y otros que se mueren por el tratamiento. Hay reacciones adversas que causan muerte. En Estados Unidos es una de las principales causas de muerte en el país. Porque eso no quiere decir que en otro lado sea diferente, lo que pasa es que ya la tienen documentada. Algunas de esas respuestas a las drogas y a los medicamentos están reguladas genéticamente por los metabolismos de las enzimas que se encargan de metabolizar lo que tomamos. Entonces, hay algunos tratamientos, sobre todo quimioterapias, o tratamientos anticoagulantes, etcétera, que la diferencia entre que sirva y que no sirva o que cause reacciones adversas es muy pequeña en cuanto a la dosis. Entonces, ya se está empezando a usar para algunas pocas pruebas genéticas para analizar algunos genes que se sabe que tienen que ver con la metabolización de esas drogas y de esa manera ajustar los tratamientos. También hay mucha aplicación en oncología para saber en un tumor nosotros lo podemos analizar genéticamente, ver qué genes están expresados, y de esto la oncogenética es un gran capítulo de la medicina, que puede tener aplicaciones y que tiene en algunos casos aplicaciones terapéuticas. También le sirve a la industria farmacéutica para nuevos fármacos basados en el conocimiento genómico. También existe este otro campo que es el más gris, digamos, el menos definido, que es determinar susceptibilidades para contraer en el futuro enfermedades comunes. Esto ya lo mencioné y lo voy a volver a mencionar. Este es un capítulo en el que hay menos precisión, mucha menos precisión, y hay mucha incertidumbre. Claro, la falta de precisión y la incertidumbre no implica que la industria que está detrás de estas pruebas de susceptibilidad promocione sus productos al público general, a los médicos, etcétera. Ya volvemos sobre eso. También sirve la genética para probar identidad genética de las personas, y sobre esto también vamos a volver. No sé por qué sigo. Ahora, problemas en las aplicaciones de la genética. Ayer creo que se habló del complejo médico-industrial, es el que nos gobierna, lamentablemente, y es el que genera todas las tecnologías para la salud, incluyendo las genéticas, pero no solamente las genéticas. Y las promociona para sus ganancias, no importando la lógica de sus aplicaciones ni las necesidades reales de las poblaciones. Lo único que entiende el complejo médico-industrial, del cual la industria farmacéutica es uno de los componentes, quizá el más importante, pero no el único, lo único que les importa es sus ganancias, las ganancias de sus inversores, que se potencian cuanto más extensa es una aplicación. Por eso se inventan enfermedades, se expanden indicaciones médicas para tratamientos que originalmente estaban muy restringidos y muchas veces se violan las prescripciones médicas.
y se distorsionan las prioridades. Entonces uno se tiene que siempre preguntar si una tecnología o la aplicación de una tecnología en particular depende, ¿de qué depende? ¿De las necesidades de mercado o de necesidades reales de la gente? En general, lo cierto es que las presiones de mercado para utilizar siempre la última tecnología que ha aparecido no suelen sopesar adecuadamente ni la eficacia de la tecnología ni los riesgos éticos, tanto para los derechos humanos como para la equidad. El concepto de susceptibilidad genética, ya dije que es un concepto difícil de comprobar y está generalmente exagerado desde la industria. Y desde los médicos. Lamentablemente hay que reconocer que los médicos somos, en muchos casos, peones de la industria, sabiéndolo o sin saberlo. Enfoques y visiones más apropiadas para países ricos que para la mayoría de las poblaciones del mundo. Todas estas tecnologías que estamos hablando son muy caras. Y cuando se quieren trasplantar a países de economías de menor escala o con menos recursos, ahí hay un problema serio. Los problemas de los enfoques reduccionistas ya lo mencioné, y el hecho de que la predicción incierta de dolencias por supuestas susceptibilidades genéticas en personas sanas para el futuro, en general llevan a la medicalización. El sano se transforma en un futuro doliente y consumidor de tecnologías de dudosa eficacia y de riesgos potenciales. Caramba. Ahora, y acá esto sí es algo que de los cuales ustedes saben más que yo, que es el tema de la conducta, de los temas de las emociones, del comportamiento, y existen algunos geneticistas que se creen iluminados y que son funcionales a intereses económicos, poder político y medios de comunicación, que están generando un imaginario social mistificado en el que se pretende reducir la complejidad de la conducta humana al efecto de los genes. Y lo cierto es que la interpretación de los hallazgos de asociación de genes o características genéticas con fenotipos particulares o características observables generalmente se hace fuera de contexto, y eso ustedes seguramente lo han experimentado. Las explicaciones genéticas reduccionistas y deterministas de la conducta humana son particularmente peligrosas para los derechos humanos porque son mayormente falaces y porque llevan a discriminación, estigmatización y medicalización. Todos términos que no nos gustan. Ahora, derechos humanos y genómica. Acá el problema es el énfasis excesivo. Nadie puede estar en contra de la genómica como tal, como ciencia, como disciplina. Lo que hay que estar en contra es con su exageración y con sus aplicaciones contra derechos humanos. Derechos humanos que pueden ser violentados. La conducta no sea reducida al efecto de los genes. Ese es un derecho que nosotros debiéramos tener como seres humanos, a no ser discriminado o estigmatizado por las características genéticas o por el origen étnico. Derecho a la autonomía reproductiva. El derecho a la autonomía reproductiva es el principal reaseguro contra la eugenesia. El derecho a la salud y a no ser discriminado por tener una enfermedad rara o porque sea muy cara o porque sea preexistente. Y el derecho a la privacidad de los datos genéticos personales. Algunos de los derechos humanos a tener en cuenta. El problema con las pruebas genéticas predictivas para futuras enfermedades comunes en personas sanas es que los genes que se han descubierto hasta ahora y que confieren alguna susceptibilidad tienen muy poco poder predictivo. Y en general es para dolencias para las cuales no hay tratamiento diferente, tengamos una susceptibilidad o no, porque tanto el cáncer como las dolencias circulatorias, cardiovasculares y metabólicas tienen prevenciones y tratamientos bastante poco, sobre todo para nivel preventivo, poco sofisticados. Hay que comer bien, hay que hacer ejercicio,
no hay que estresarse, no hay que estar expuesto a tóxicos, y eso es una recomendación en realidad para todo el mundo, con o sin susceptibilidad genética. ¿Qué hay que saber sobre las pruebas genéticas en general? ¿Para qué sirven? Y si están bien comprobadas, si se conoce el valor predictivo, que es lo que se llama validez clínica de una prueba, si existe intervención preventiva o terapéutica de eficacias comprobadas, esa es la utilidad clínica. Una vez que sabemos si algo es válido o no, clínicamente hay que saber, bueno, ¿y qué utilidad tiene? Hay cosas de mucha validez, pero que no tienen mucha utilidad. Yo demostrar, por ejemplo, que alguien puede desarrollar chorea de Huntington, enfermedad de Alzheimer en el futuro, porque estudio sus genes, no, por ahora no tiene mucha utilidad porque no tengo manera de prevenirlo. La estabilidad mental del paciente en todas estas dolencias es muy importante tener en cuenta, y el tema de la voluntariedad y la autonomía de decisión es fundamental. En niños, en crianzas, como dicen ustedes, el tema de las pruebas genéticas es un tema muy grosso, muy pesado y que está en permanente debate. Y para terminar con este tema, hay dos enfoques para la prevención de enfermedades comunes, la que todos nosotros vamos a terminar enfermándonos en algún momento de nuestra vida, si vivimos lo suficiente. La prevención basada en detección de individuos con susceptibilidad genética a una enfermedad y la implementación en ellos de lo que se llama medicina individualizada. Eso es ineficiente, estuvo muy de moda hace unos 10 años, 15, y se ha demostrado que en realidad no es eficaz. Y de hecho aumenta la inequidad, porque son en general, habría que hacer pruebas genéticas a todo el mundo, ver quién es susceptible, hacer tratamientos específicos o prevención específica, y como ya les demostré hace un ratito, no es muy aplicable. En cambio, el control de determinantes socioambientales, malas condiciones de vida, hábito de fumar, sedentarismo, alimentación no saludable, contaminantes químicos, estrés, falta de amor, y el acceso universal a servicios de salud preventivos y terapéuticos precoces y oportunos son las estrategias más eficaces, y que hay muchas experiencias en el mundo para demostrarlo. Yo les quiero mostrar acá, sí decía ayer que es importante hablar de lo que no se habla y divulgar, para poner sobre la mesa de discusión temas. Y también se decía ayer que hay muchas cosas que cuando no interesan a los intereses económicos o académicos o lo que fuera, no se publican. Esta es una publicación de hace del año 2002 en la revista Science, que como sabemos es muy prestigiosa, donde el autor demuestra que para cuatro dolencias comunes, como el cáncer de colon, el accidente cerebrovascular, la enfermedad coronaria y la diabetes del adulto, la tipo 2, las barras lo que demuestran es el porcentaje en que se podrían disminuir esas dolencias simplemente con cambios ambientales y de estilo de vida. Es decir, que el 70% del cáncer de colon, de los accidentes cerebrovasculares, de la enfermedad coronaria y de la diabetes tipo 2, las podríamos controlar con factores ambientales, dietéticos, fundamentalmente nutricionales, pero también, como lo mencioné, la no exposición a tóxicos, las condiciones de trabajo, etcétera. Y sin embargo, ustedes saben que este es un conocimiento del que se dispone. Sin embargo, a partir y ya de antes, en este siglo, la diabetes se ha transformado en una de las epidemias más importantes en todo el mundo. Sabiendo que en realidad con circunstancias ambientales la pudiéramos controlar. El otro malo de la película es la industria farmacéutica, que ha producido, si bien tenemos que reconocer, todos nosotros cuando estamos enfermos en serio, recurrimos a productos de la industria farmacéutica, y enhorabuena. Sin embargo, los intereses de la industria suelen estar en conflicto
con los intereses de la salud del público. Temas como reacciones adversas a los medicamentos, las políticas agresivas de patentes que generan una serie de desórdenes económicos y sociales, los monopolios a los que está acostumbrada la industria, que lo que le permite poner precios exagerados a sus productos, la imposición en el mercado de productos superfluos, la medicalización de la salud, la invención de enfermedades, todo eso es atribuible y demostrablemente atribuible a las estrategias de la industria farmacéutica. Para peor, los sistemas de regulación de la industria creadas por los estados para proteger a la salud pública suelen ser cooptados por la propia industria. En Estados Unidos, por ejemplo, una buena parte del presupuesto de la FDA, que es la que encargada de velar por la seguridad de los medicamentos, ese presupuesto viene de la propia industria, por mecanismos que no voy a entrar a detallar, pero básicamente porque la industria quiere que las evaluaciones se hagan rápidas y entonces le paga a los empleados para hacerlas. Fíjense ustedes, es como el zorro en el gallinero, decimos nosotros. Entonces, presiones para relajar requisitos éticos en las investigaciones, ampliamente documentado. El favorecimiento de consultorios privados para la investigación clínica de nuevas drogas en lugar de centros académicos. Ha habido una mudanza de los centros académicos a los centros privados, porque les es más fácil negociar con los médicos privados que con los centros académicos, en todo el mundo. Tercerización de ensayos clínicos. Cuanto más barato y rápido, más ganancia. En países periféricos a través de redes comerciales de investigaciones. Diseño de estudios que favorecen al producto, no es el tema, pero está desmenuzado mucho cómo la industria diseña sus investigaciones de manera de asegurar que el producto que está probando sea se le pueda demostrar alguna utilidad para ponerlo en el mercado. Entre otras cosas, por ejemplo, las nuevas drogas suelen compararse con dosis insuficientes de las drogas que están en el mercado. Y como ya dije, se inventan enfermedades. Esto de la invención de enfermedades parece tremendo. ¿Y cómo van a inventar una enfermedad? Bueno, basta con conseguir un grupo de expertos que diga, vamos a decir que que existe la prediabetes, cuando la cifra de glucemia sube a tanto. Bueno, ese límite de glucemia cada vez se pone más bajo para que haya más gente que pueda estar en riesgo de diabetes y por lo tanto medicalizada. Otro tanto ocurre con la hipertensión arterial y con muchas otras características. El control de la publicación de los datos. No se publican los resultados desfavorables. La tercerización de ensayos clínicos en países del tercer mundo, simplemente porque hay menos regulación, menos costo, se pueden explotar sin mayores consecuencias a poblaciones vulnerables, el reclutamiento comercial de médicos y de pacientes, estos últimos que a veces en nuestros países solamente acceden a medicaciones cuando entran en protocolos de investigación, uso de comités de ética falsamente independientes que están al servicio de la industria, generación artificial de demanda de medicamentos de baja utilidad, abuso de la propiedad intelectual, ya lo mencioné, promoción de drogas para usos no aprobados, cosa que es ilegal, no tienen problema, ocultamiento de información es cosa de todos los días, que cuando se ponen drogas en el mercado y aparecen reacciones adversas, en muchos casos que se han judicializado, sobre todo en Estados Unidos, se ha demostrado que la industria sabía de esas posibles reacciones adversas previo a su introducción al mercado. Prebendas a los médicos es cosa de todos los días, los que somos médicos lo sabemos, a veces miramos para otro lado y otras veces correctamente los denunciamos. Y medicalización de la vida, medicamentos como solución para condiciones con fuerte determinación social, sobre todo en áreas de salud mental, depresión, ansiedad, déficit de atención, obesidad, etcétera. Quiero pasar rápidamente a otro tema en el que el tema de los derechos humanos también tiene mucho que ver y que son las bases de datos genéticos. Ustedes saben que todos nosotros estamos
en bases de datos. Bases de datos del gobierno, de las tarjetas de crédito, de lo que fuera. Todo lo que fueron ayer al shopping y usaron sus tarjetas de crédito, ingresan en bases de datos sin saberlo. En este caso, bases de datos de marketing. Lo cierto es que existen bases de datos genéticos que tienen una serie de utilidades y también, como todo lo que tiene que ver con la genética, son armas de doble filo. Una de esas utilidades o usos de las bases de datos genéticos son para investigación, para pesquisa, búsqueda de variaciones en genes que puedan estar asociadas a enfermedades. De eso no me voy a meter, pero hay que tener mucho cuidado porque hay hoy en día este campo ya dejó de estar en manos de médicos, en manos de nadie que tenga que ver con la salud. Está en manos de los bioinformáticos. Por ahí es mejor. No sé, pero está en manos de bioinformáticos, porque la cantidad de información que se generan en estas bases de datos excede la capacidad de las computadoras más sofisticadas. Entonces se necesita gente especialista en bioinformática. Se creó esta nueva profesión, que muchos hospitales están contratando y empleando bioinformáticos, ni que hablar la industria, ni que hablar el Estado, que mantiene sus propias bases de datos. ¿Para qué puede querer el Estado tener bases de datos genéticos? Bueno, en criminalística, las bases de datos de delincuentes existen en muchos países, en Argentina ya los hay, uno de violadores sexuales. En Inglaterra es el campeón, el pionero de esto, que tiene como 10 millones de ciudadanos en base de datos genéticos. Simplemente por ahí le pisaron el pie a un policía y ya entran en una base de datos genéticos. El racional para esto es la identificación genética, sobre todo de los reincidentes, para cuestiones de seguridad. Prevención del delito. Yo lo pongo entre comillas, esto de prevención, pues yo pienso que esto, ninguna base de datos va a prevenir delitos. Puede, sí, una base de datos genética de delincuente acelerar la investigación de algún caso que haya sido, que lo haya provocado alguien que ya estuviera en la base de datos, o sea, algún reincidente, pero no para prevenirlo. Pero también se utiliza para identificación genética de violación a los derechos humanos, con el objeto de proveer justicia y reparación a las víctimas. Yo les quiero contar muy rápidamente la experiencia argentina, que ustedes la deben conocer. Nosotros tuvimos una dictadura que duró 9 años, del 76 a fines del 83, donde el robo de bebés era una de las maneras del terrorismo de Estado. De los 30.000 desaparecidos, la inmensa mayoría eran jóvenes, y se calcula que cerca de 500 mujeres estaban embarazadas al momento de su desaparición. Estas mujeres fueron asesinadas luego de sus partos, que tuvieron lugar en los centros clandestinos de detención o en hospitales militares, y los bebés eran apropiados por personas vinculadas a la dictadura. Estos no fueron casos aislados. Nosotros hemos podido probar, cuando digo nosotros, el sistema democrático argentino y judicial luego de la dictadura, que esto fue un plan sistemático. Hubo órdenes desde los niveles más altos, desde el dictador genocida Videla para abajo, que mandaba despojar a los disidentes de su descendencia, con el argumento de que los subversivos educan a sus hijos para la subversión y eso había que cortar la cadena. No inventaron nada los militares argentinos. Siguieron las enseñanzas de Vallejo Nájera. Yo no sé quiénes de acá, psiquiatras en el área de salud mental, saben quién fue Vallejo Nájera. Era un franquista, por de pronto, un psiquiatra, y era además, para mí, un lunático, porque yo lo he leído, y entre las cosas que él decía era que la inmoralidad y la ideología marxista corroía el biotipo. Y este hombre acuñó una variante de eugenesia que la llamó eugenesia social y que le permitió, en una situación de muchísimo poder que le dio Franco después de la derrota republicana,
ocuparse de los hijos de los republicanos presos, de las mujeres republicanas presas, que eran presas junto con sus hijos o, si estaban embarazadas, tenían sus partos en prisión. Estas mujeres republicanas fueron, de las cuales hubo miles y miles, fueron fusiladas, eventualmente todas, y sus hijos fueron, se les retiraba a los hijos de la prisión a eso de los 3 o 4 años de edad, y se los daban a la hermana de Franco. La hermana de Franco, ustedes saben, fue la que dirigió todo el sistema de asistencia social, así lo llamaban, de la España franquista. Esos niños se les cambiaba el apellido y se los daba a familias que no corrompían, en un ambiente que no corrompían el biotipo. Pero entre las barbaridades que decía este hombre, era que el marxismo es una desviación negativa del tipo normal del ser humano. Acá que hablábamos de normalidad o escuchábamos sobre normalidad ayer, fíjense ustedes la noción de normalidad que podía tener este lunático. Y la desviación era producida por el medio ambiente, por la inmoralidad de las costumbres y por las ideologías que corrompen y degeneran el biotipo. Claro, en la década de los 30 y 40 se hablaba de biotipo. Hoy en día se diría del genoma, que corrompen el genoma. Entonces él planteaba que era necesario sumergir a estos niños en una atmósfera sobresaturada de moralidad para prevenir su contagio y evitar así la degeneración de la raza. Esto hoy día causaría gracia, si no fuera que hay, se calculan por lo menos unos 10.000 niños españoles que tienen su identidad suprimida y que nadie se ha puesto a investigarlo, por supuesto. El juez Garzón, que intentó investigar alguna de las barbaridades producidas durante el franquismo, le costó su cargo. En la Argentina, vuelvo a decir, el robo de bebés fue un plan sistemático de la dictadura con esta ideología que acabamos de describir. La utilización de la genética para restaurar el derecho a la identidad no ha sido ni será simple, muy complejo. Lo menos complejo es la tecnología. Lo menos complejo es la tecnología. Hoy en día la tecnología está súper estandarizada, está automatizada, se analiza el ADN y la certeza es del 99,99%. El problema son los derechos y la ética de todo esto. Por de pronto el derecho a la identidad. Y lo menciono, estos temas de acá que están en esta lámina, porque hay que recordar que hoy en día es una causa muy popular en la Argentina, identificar hijos de desaparecidos, nietos de las abuelas famosas de Plaza de Mayo. Sin embargo, durante mucho tiempo de la democracia, de los años 90, esta no era una causa popular y no hubo ningún apoyo del Estado para ello. Y había que justificar por qué había que meterse en la vida de niños en aquella época que estaban supuestamente siendo criados en ambientes que lo querían y demás, por qué había que meterse con esos niños y cambiarles la vida. Bueno, había que meterse por varias razones. Primero, porque existe el derecho a la identidad como un derecho humano fundamental. El derecho a conocer la verdad como derecho fundamental. El prevenir la salud mental. Muchos de estos niños, no todos, pero muchos de ellos, estaban en ambientes perversos, donde muchas veces los que los criaban habían sido cómplices o directamente involucrados en el asesinato y desaparición de sus padres. Y durante mucho tiempo se discutió en la Argentina si estas pruebas genéticas, siempre a cargo de la justicia, de los jueces que las indicaban, debían ser voluntarias o compulsivas. En la época que estos eran niños todavía, el juez tenía potestad absoluta para determinar, en base a un montón de circunstancias, no tengo tiempo para elaborar mucho, en que estaba indicado hacer estudios genéticos. Y las circunstancias, los datos circunstanciales eran muchos, no. Después, si quieren, puedo charlar sobre eso en persona o darles algo para leer
que pueden conocer más. Los derechos de la familia biológica. La familia biológica tiene y tenía y sigue teniendo derechos. Derechos, aunque sea, nomás no sean ganados por una lucha permanente durante la dictadura para encontrar a esas crianzas, muchas veces con riesgo de sus propias vidas. Y hay además un deber del Estado. El Estado, todos los estados en general, porque son que han sido signatarios, como fue Argentina y como es Brasil, de documentos y de declaraciones y convenciones internacionales de derechos humanos, están obligados a investigar crímenes de lesa humanidad. La desaparición forzada y la supresión de identidad son derechos de lesa humanidad, de hacer justicia, castigar a los culpables y reparar el daño a las víctimas. Todo esto requiere las pruebas de ADN, requiere las pruebas genéticas. Por eso, la justicia argentina, que evolucionó a lo largo de los años, a medida de que estas personas pasaron a ser adultas con el tiempo. Todo esto ocurrió hace 35, 40 años. Entonces, supuestamente tenían el derecho a no someterse a pruebas. Es decir, no, yo me saco la bandera de la privacidad, del derecho a la privacidad, y digo, no, a mí no me tocan. Bueno, la Corte Suprema Argentina dijo, bueno, a vos puede que no lo toquemos, pero vamos a buscar ADN de todas maneras. El ADN, para bien o para mal, lo dejamos en cualquier lado. Lo dejamos en un vaso que tomamos agua, en una colilla de cigarrillo, en nuestra ropa interior, en un peine, en un cepillo de dientes. Esos fueron los elementos que la justicia argentina recurrió cuando los adultos, en ejercicio de su autonomía y su privacidad, decían, a mí no me toquen. Lo curioso es que esta gente que era víctima, estamos hablando de víctimas de supresión de identidad y apropiación, y sin embargo, muchos de ellos, no muchos, pero algunos, se resistían, y es entendible, no vamos a meternos acá en el drama tremendo que es ser criado con quienes pensás que son tus padres y después de 20 o 30 años enterarte que no solo que no son tus padres, sino que es muy probable que hayan estado involucrados en la muerte de tus padres verdaderos. Así todo, Argentina ha transitado esta saga durante 35 años. Bueno, llevamos 25 años de democracia, o 30 años de democracia ya. Los niños hoy en día son adultos jóvenes que están llegando a los 40. Estas son las cifras hasta la última que fue identificada hace menos de un mes. Y tienen ahí las cifras. Ustedes fíjense que hay muchos que están siendo ya obviamente identificados durante la adultez. El más conspicuo, que seguramente ustedes han escuchado hablar, ha sido y es el nieto de la presidenta de la Asociación de Abogados de Plaza de Mayo, que es Estela Carlotto. Este joven fue identificado hace un par de meses, el 6 de agosto exactamente, y fue, bueno, una conmoción pública en la Argentina y en muchas partes del mundo, seguramente que acá en Brasil han leído sobre el tema. Esta es una de las tantas representaciones de los medios de comunicación, y este es el Ignacio Diego, que es muy interesante escucharlo y conversar con él, cómo está elaborando esto. Él tuvo suerte, una relativa suerte, de que fue criado por, aparentemente, todavía no sabemos mucho sobre los padres de crianza. Obviamente se lo entregaron los militares o alguien ha llegado a los militares, pero aparentemente estos padres de crianza no sabían mucho de dónde venía y parece que lo criaron con mucho amor, al menos es lo que él dice. Así todo, está súper contento con su identidad real, con conocer a toda su familia biológica, con conocer la historia de sus padres, etcétera, etcétera. No voy a dar demasiados detalles, los pueden leer en los medios.
Quiero, sí, para terminar, mencionar algo que yo califico como una paradoja de la identificación genética. Por de pronto hay que tener en cuenta que la identidad de todos nosotros es mucho más que nuestra identidad genética. La identidad se conforma con los genes, por supuesto, pero con toda la crianza, con los datos culturales, históricos, con nuestra lengua, con las emociones, con el amor como que somos criados, etc. Entonces, hay una especie, en la Argentina al menos, como una especie de reduccionismo, si se quiere, que es, hoy en día todo es ADN. Como el ADN ha sido tan importante en la historia reciente de Argentina, por lo que acabo de contar, hay una especie de reforzamiento sin fundamento del poder del ADN en determinar características conductuales. Entonces, estos propios jóvenes hoy en día miran o les cuentan de sus padres, y entonces, con el Ignacio Guido, por ejemplo, es músico. Entonces parece que su papá tenía afición por la música. Entonces ya enseguida está la pregunta, o la aseveración sin fundamento. Entonces el gusto por la música y el talento por la música es hereditario. No, les digo yo a los periodistas que no saben nada de estas cosas. Pero hay mucho de esto, de que hoy en día, entonces, todas estas cosas como la ideología, hay dos o tres nietos recuperados que para explicar por qué son de ideología progresista o de izquierda, aún y lo eran desde antes de saber cuál era su origen real, dicen, bueno, debe ser el ADN de mi papá que está actuando. O otra, no, seguramente mi mamá me transmitió algo en la genética que hace que yo sea izquierdista. No. Y entonces hay que tener en cuenta que probablemente para los estudios de identificación es lo único para lo cual el ADN certifica algo, lo único. Por supuesto están las doencias raras que mencioné al comienzo, en la que sí, si uno encuentra una mutación de fibrosis quística en un niño, en una crianza con esa enfermedad, bueno, certifica que tiene una mutación en ese gen. Pero para lo único que es determinante, el ADN es para identificación genética. Y interesantemente, y yo cuando se los digo a la gente lega, me miran medio raro, le digo, pero vos sabés que para la identificación genética se usa ADN no codificante. O sea, el ADN que se utiliza para las pruebas genéticas de identificación no tiene nada que ver con el ADN que nos da nuestras características, porque es ADN silente, y por una serie de razones que no vienen al caso, pero salvo que algo mencioné al comienzo, que es donde hay más variación genética. Entonces, para que una característica de ADN sirva para identificar relaciones de parentesco, tiene que ser un ADN que esté sujeto a una gran diversidad, si no, no sirve. Bueno, que la identidad personal no es solo genética, y que eso es lo que acabo de decir. Siempre sigo. Otros usos, perdón. Otros usos. En Argentina también tenemos experiencia en la identificación de restos óseos de desaparecidos. El equipo argentino de antropología forense tiene identificados cerca de 600, casi la mitad, de los huesos del cual son custodia por decisión judicial, por estudios de ADN. Por supuesto, no puedo entrar en todos los vericuetos, en todo lo que implica para esas 600 personas que tenían un hijo, hermano, tío, lo que fuera, desaparecido, de repente confrontarse con la materialidad de que ese desaparecido obviamente fue asesinado, y la elaboración del duelo, la posibilidad de entierro, etcétera, etcétera, que es fundamental para los que saben de esto. En Brasil, ayer mencionaban el tema de la hanseniasis, después de la presentación de lo que se hizo en la colonia esta de Minas Gerais. La hanseniasis en Brasil, al igual que en otros países del mundo, fue sujeta
de grandes violaciones a los derechos humanos, por prejuicios. Se pensaba que era una enfermedad que implicaba algo medio mágico, terrible, espantoso, contagioso. Nada de eso era verdad. Sin embargo, estos doentes eran internados en leprosarios, etcétera. Y hoy en día en Brasil, que la ley cambió, y al igual que en la Argentina, al menos no sé bien cómo es acá, pero en la Argentina ya no existen más los leprosarios, y los leprosos son tratados como cualquier otro enfermo. En realidad hoy en día aparecieron otros reemplazantes del estigma de la lepra de hace décadas, que fueron el SIDA y ahora el ébola, Dios me libre. Bueno, hoy en día en Brasil hay decenas o centenares de personas que fueron separadas de sus padres porque los padres estaban en leprosarios o porque eran leprosos y que no conocen su identidad, de dónde provienen. No saben si tienen hermanos o hermanas. Bueno, y hay todo un programa que está dirigiendo esta asociación Morán, que es una asociación LEGA, de Civil Sin Fines de Lucro, no sé cómo la llaman acá, una ONGI, una asociación no gubernamental, en conjunto con la Universidad de Río Grande do Sul, en el Servicio de Genética, donde están haciendo pruebas genéticas para lograr identificar, y han logrado varios casos. Lo menciono porque es un tema vernáculo. Por cierto, esa foto está hablando ahí Estela Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, esto hace 2 años, casi 3, donde todavía no había recuperado su nieto. Fue invitada junto conmigo a una reunión muy interesante de esta asociación que representa a los doentes con lepra. Termino. La genética no es ni buena ni mala. Lo que requiere valoración ética es el objetivo de su uso, para el bien, derecho a la salud, equidad, o para el mal, medicalización, discriminación. Decir que una característica tiene origen genético es siempre una verdad a medias, porque se olvida del medio ambiente. Y no debe implicar valoración moral ni justificación de modelos biomédicos, hegemónicos, ni de medicalización. Vuelvo a decir, no existen genomas buenos o malos. Un genoma es tan bueno como el medio ambiente en el que está inmerso. Y lo que hace falta entonces es una genética que yo llamo aliada a la defensa de los derechos humanos y opuesta a la medicalización, con una visión biopsicosocial más equilibrada de la naturaleza humana, reconocimiento del ambiental y social en todas las características. Desacralizar el ADN. A mí me gusta el término de despatologizar, entonces les incorporo otro término, desacralizar. El ADN está en un pedestal demasiado alto. Condenar el reduccionismo y determinismo genético como pseudociencia generadora de falacias. Definición de temas prioritarios de investigación y aplicaciones de nuevas tecnologías por consenso ciudadano, después de todo afecta a toda la ciudadanía, balanceando riesgos y beneficios. Las políticas de salud no deben basarse simplemente a la existencia de una tecnología. No se puede seguir a la tecnología. Es al revés. La tecnología tiene que servir para solucionar los problemas que la población encuentre o tenga. Que tienen que participar todas las comunidades, tanto para el estudio como para las decisiones. Que tiene que haber consentimiento para cualquier estudio de ADN. Que las investigaciones internacionales tienen que incluir transferencia de tecnología a los países periféricos y desarrollo de capacidades locales, que hay que tener mucho cuidado con los riesgos de explotación a poblaciones vulnerables en nuestros países y tener muy en claro quién se beneficia con los resultados y si hay resultados beneficiosos, cómo se comparten. Hay toda una jurisprudencia de ética con respecto a este tema. Privacidad, la privacidad de la información genética hay que protegerla y está en riesgo a medida que van aumentando las bases
de datos genéticos de las poblaciones, asegurar la equidad en los beneficios de las aplicaciones a la salud, proteger al público. El Estado tiene el deber de proteger al público de tecnologías genéticas que abundan y que no tienen eficacia y validez demostrada y que pueden producir daño. Defensa del derecho a la autonomía reproductiva y condena a la eugenesia de cualquier tipo. Condena a la discriminación y estigmatización genéticas. Entonces acá no tienen un auge muy tan grande como existe en otros países de los seguros privados de salud, de salud, que son los que en Argentina, por ejemplo, lo primero que hacen es preguntarle sobre los antecedentes familiares y discriminar si tiene algún antecedente familiar de alguna dolencia genética. Condenar los usos frívolos de la genética. Esto daría para toda una palestra. ¿Cómo se puede utilizar la genética con fines frívolos de determinación de sexo, de saber si uno tiene tal o cual predisposición para lo que fuera, muchas veces sin ninguna validez? Acá terminé, no sin antes plantear algo que no sé, Alcida me dirá si es un conflicto de interés, si es una promoción indebida o un derecho de difundir algo. Pero yo publiqué un libro que se los recomiendo. ¿Por qué yo puedo recomendar un libro que yo publiqué? En gran parte porque yo soy autor solamente de 3 capítulos, de 12. Y la verdad me junté con un grupo de latinoamericanos muy importante, algunos de Brasil, de Colombia, de Chile y de Argentina. Y es muy bueno el libro. No sé, desde Brasil, lamentablemente está publicado solamente en español. La editorial es muy conocida, Paidós, que hoy en día la tiene Planeta, que está en todo el mundo. Se consigue pagándola a través de Amazon o cualquiera de esas fuentes. Y como yo soy bueno y me interesa difundir esto, yo lo tengo en versión electrónica, porque yo lo edité. Entonces, si alguien me manda un mail y me justifica y me asegura que lo va a leer, yo soy capaz de enviárselo. Muchísimas gracias.